El Rubius llora en su cumpleaños número 30. Y me puse a llorar. Me puse, o sea, te lo juro, tío. ¿Qué fue lo que sucedió en esta fiesta sorpresa y por qué significó tanto para él? Recordándolo ahora, tío, es que no sabéis lo importante que era eso para mí, tío. Te lo juro, ¿eh? Por otro lado, una polémica gigantesca entre el famoso youtuber Dross. Yo también puedo decir que tú llegaste y cuando yo te llamé te pusiste a llorar y dijiste: no, Dross, no más, no más, por favor. Voy a quitar el video, pero por favor no me hables más. Y varios canales de YouTube España. Se puso a llorar por teléfono para que yo quitara este vídeo. Y yo ya no sé si lo hizo de verdad porque le afectaba o si lo hizo simplemente para manipularme y que yo lo quitara. Vamos a resumirles qué está sucediendo debido a que ya hay más de 10 videos con respecto a toda esta polémica. Respondió insultando a la mujer de Javi. ¿Ves este cuarto que está aquí atrás? Aquí atrás tiene que estar tu mujer. Sinceramente, Dross, yo creo que está contra las cuerdas. Por eso está empezando a disculparse conmigo, ¿no? Que al parecer no llegará a su fin. El CEO de Amazon, Jeff Bezos, acaba de hacer un anuncio por Instagram que se volvió tendencia número uno. You gotta see what Jeff Bezos just posted to Instagram. ¿Qué es lo que va a hacer este magnate con 10 mil millones de dólares? Y por último, fanáticos de Justin Bieber preocupados por el cantante y al mismo tiempo contentos por él. ¿Qué fue lo que se publicó en Instagram que anda preocupando a las personas? Buenas gente, mi nombre es Andrés Pérez y como ustedes ya saben, en este canal hablamos de todas las noticias, tendencias y novedades que están surgiendo en las redes sociales. Si es que todavía no están suscritos, por favor denle click acá abajo al botón rojo de suscribirse y no se olviden de activar la campana de notificación para que no se pierdan nunca de ninguna noticia o tendencia. En la pantalla están apareciendo mis cuentas de Instagram y de TikTok, los invito a seguirme por allá, así como también en mi canal secundario, que le voy a dar un nuevo enfoque que quiero empezarlo con ustedes. Pero ahora sí, vamos con el video. Rubius nos comenta que esperó las 12 de la noche junto a su novia tomando vino y jugando videojuegos. Y a las 12 de la noche ya era oficialmente mi cumpleaños, me felicitaron, no sé cuántos, besitos, abrazos, no sé qué. Y decidimos abrirnos una botellita. Nos la subimos a la habitación gamer. Nos pusimos a jugar LOL toda la noche hasta las 5 de la mañana, escuchando temazos, emborrachándonos. Algo que hicieron hasta alrededor de las 4 de la mañana, sin imaginarse lo que se estaba por venir al día siguiente. Cuando él había hecho una reserva para un restaurante, solo que los planes fueron completamente diferentes gracias a lo que su mamá y su novia habían organizado. Bueno, al día siguiente íbamos a yo había reservado para cenar, no fuimos ahí. Tuve que ir en plan a las oficinas de mi agencia, ¿vale? Para recoger un regalo, un supuesto regalo que me habían dicho que tenían. Y ahí ya es cuando me meto. Tenían ahí como una sala en plan... Ya empieza a ver globos y digo, oh, no. Grande fue la sorpresa el youtuber cuando encontró a todos sus familiares, colegas y amigos dentro de las oficinas de sus representantes. Pero lo que más le impactó fue ver a su amigo de la infancia de Noruega, alguien que no había visto hace 12 años. Pues estaba ahí mi familia, mis amigos, compañeros de trabajo y veo, chavales, a la primera persona que veo acercarse a mí es un amigo de Noruega que llevaba 12 años sin ver. Mi mejor amigo del instituto en Noruega. Y me puse a llorar. Me puse, o sea, te lo juro, tío. Recordándolo ahora, tío, es que no sabéis lo importante que era eso para mí, tío. El youtuber confiesa que tan pronto lo vio, se puso a llorar, a tal punto de que él trataba de hacer lo posible por contener las lágrimas, pero ya no podía hacerlo. Al parecer, la madre del Rubius y su novia organizaron esta fiesta. Su mamá llegó a tal punto de contactar a la primera exnovia del Rubius e hizo que ella, su esposo y sus hijos vuelen desde Noruega para celebrar este acontecimiento. Y después mi madre, no sé por qué, invitó de repente a mi ex, en plan, a una novia, tenía ya, vino con su marido, tenía ya dos hijos, yo en plan... El Rubius nos cuenta de que estaban bebiendo, comenzaron a charlar, de ahí siguieron la fiesta en otro lugar donde siguieron los tragos y llegaron a tal punto de estar todos borrachos celebrando el cumpleaños número 30. Para él fue algo increíble no solamente recibir su primera fiesta sorpresa, sino ver cómo todos sus mundos estaban interactuando. Alquilaron un local para nosotros. Nos estuvimos en plan bebida infinita, comida infinita, todos acabados borrachísimos. Y claro, yo iba ahí en plan flipando, ¿sabes? En plan yo estaba con mi copa, de repente me encontraba al de Noruega, después me iba con los españoles, después con los de mi trabajo, ¿sabes? Después... Todos reunidos por una celebración demasiado especial. Y hablando un poco de youtubers de España, vamos con la polémica que está sucediendo con Dross versus dos youtubers que al parecer hubieran hecho unas videocríticas que no le gustaron al youtuber. O sea,
En fin, esto me pasa por confiar en el inacabable y asqueroso de youtubers que se dedican a hablar de otras personas, y la verdad que lamento mucho haberte dado la confianza de hablar contigo, y encima que hasta me dices, pero no vas a hacer nada con mi número, ¿verdad? En un reciente intercambio de videos, el youtuber Javi Oliveira, así como también Turboplan, arremetieron críticas que al parecer no fueron bien recibidas para Dross. Quien me quiera creer a mí que me crea, quien quiera creer a Dross que lo crea, pero es que no paran de pasar cosas nuevas y me es imposible morderme la lengua, ya sabéis que... Muchos usuarios dijeron de que ambas críticas de hecho eran leves y que quizás Dross se las tomó de mala manera. De que quizás Dross no es la persona que todo el mundo se pensaba que es. Dross responde de manera directa y contundente a las acusaciones hechas por estos dos youtubers. Él nos dice que estos youtubers, así como también los canales de salseo o los que se encargan de hablar de otros youtubers... No sé si el mío entra en esa categoría. No son canales positivos para la comunidad de YouTube. Son canales que simplemente se quieren aprovechar de la fama que tienen los youtubers más grandes para así poder hacer videos al respecto. Él considera de que estos youtubers no hacen un trabajo coherente o lógico al hacer sus videos y cree que la información que ellos están manejando es información falsa que se dejan manipular por lo que dicen los usuarios en las redes sociales, en específico quienes son haters de Dross. Si en algún momento levanté la voz, te pedí disculpas y te reiteré. Wow, o sea... No, o sea, de verdad que en qué círculo del cósito, del excremento me fui a meter. Pero como te dije, o sea, no quiero pelear con Turbo. Turbo, yo creo que aquí el único llorón eres tú. Creo que realmente lo que te afectó es que la gente te dijera, lero, lero, lo quitaste por miedo a Dross. La denuncia, y en resumen, en concreto, es que estos youtubers dicen que Dross no es la persona que él aparenta ser en las redes sociales. Llegan a tal punto de decir que Dross es inclusive peor de lo que sería Badabun, que él se encarga de manipular a los canales de YouTube, que utiliza la censura para así callar a las personas que lo critican, y que inclusive él era el encargado de una página web titulada ardidos.com, que se encargaba de hacer acoso a aquellos youtubers que hablaban mal para Dross. Y esto es una página web que sí es de Dross y que tengo un clip de YouNow de Dross diciendo que iba a crear esta página. Pero estamos hablando de un youtuber con 20 millones de suscriptores que hizo una página de acoso y yo critiqué... Perdón, básicamente eso. Dross no se queda callado y responde. Él dice que no es dueño de la página web Ardidos, pero sí que lo es un amigo de Dross quien utilizó su servidor para administrar esta página. Y cuando esta página Ardidos se hosteó, cuando yo la permití hostear, e incluso les di contraseñas y todo para que pudieran hacerlo, empezó a caerse mi página web, o empezó a andar increíblemente lento. Dross nos dice que respeta el trabajo de Ardidos, que es un ojo por ojo, diente por diente. Personas que critican o hacen bullying en las redes sociales recibirían su merecido por parte de esta página web. Él sí nos dice que muchos de los administradores de esta página web son personas que quizás llevan más allá la polémica. Con respecto a la gente que es víctima de Ardidos, ellos simplemente están pagando la consecuencia de sus actos. Los chicos que están en Ardidos son todos mayores de edad y hay uno que otro por ahí colaborador que es too much. Que si bien él está de acuerdo y que el humor de Dross es un humor negro y bastante oscuro, reconoce que en algunas ocasiones quizás esta página web llega a pasarse. Así que él también reconoce que ha hecho bromas o ha hecho insultos a personas referentes a la familia de estos youtubers, de la cual él considera no debió haberse metido. Las cosas van escalando en el transcurso del tiempo cuando Dross se contacta personalmente con Turboplan, a quien le pide su número de teléfono y tienen una conversación. Creo que deberías ir a un psicólogo, ¿no? A mirarte esto, porque no es normal que... cuando te hagan una crítica te lo tomes tan a lo personal, ¿no? Turboplan confiesa de que Dross le escribió personalmente y le pidió su número de teléfono. Ambos tuvieron una conversación en la cual Turboplan considera de que Dross estaba al borde de las lágrimas. Le preocupó demasiado la actitud que tuvo Dross, a tal punto de que lo hubiera suplicado de que por favor elimine el video. Ante la presión de Dross y el hostigamiento de muchísimos de los fanáticos de Dross, así como también la pérdida de más de 2000 suscriptores luego de subir el video, Turboplan decide ponerlo en privado. Yo le pedí que si podía coger y borrar esta página, ¿no? Que si podía eliminarla directamente. Y él me dijo que, claro, que esa página la llevan personas que están enfermas. Él me lo dijo así, él me dijo, esa página ahora mismo la llevan personas que están enfermas de la cabeza, que son gente muy mala. Dross responde al video de Turboplan y dice de que este youtuber es un exagerado, que en ningún momento llegó a tal punto la conversación. De hecho, se disculpa de que si considera de que le alzó la voz y muestra parte de las grabaciones que hubieron entre ellos dos. Mira, yo no sé con cuántos youtubers tú hables. Me imagino que alguno te hará una pregunta personal. Si quieres, diles que hablamos, pero por favor, Jesús, no les vayas a decir que me he alterado tanto, porque me es vergonzoso, porque fue un momento íntimo en el que me abrí contigo. En el que, bueno, te conté.
Javi Oliveira, quien inició todas las críticas, sostiene su postura. Nos dice de que Dross de hecho es parte de esta página web que se encarga de hacer acoso a estos youtubers. Dross lo niega y la polémica continúa a raíz de videos que van y vienen de ambas partes. Ya lo insisto, no es por montar el espectáculo, no es por montar show, pero es verdad que nos hemos tirado los dos mutuamente. Y oye, habrá puntos en los que yo quizás haya exagerado, me haya equivocado, y habrá cosas de las que tú te tengas que redimir. El CEO de Amazon, Jeff Bezos, se vuelve tendencia en las redes sociales luego de hacer una publicación en su cuenta de Instagram que alegró a demasiados usuarios. You gotta see what Jeff Bezos just posted to Instagram. En esta nueva publicación, el multimillonario anuncia la creación de la Fundación Tierra Jeff Bezos. Esta nueva fundación tiene como propósito ayudar económicamente a científicos, activistas ambientales, organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales y cualquier persona cuya misión principal sea ayudar al medio ambiente. Él nos indica de que va a donar el 8% del total de su patrimonio, estamos hablando de 10 mil millones de dólares, para combatir el cambio climático. La tierra es algo de que todos nosotros tenemos en común, ese es el motivo por el cual a partir del verano estaré comenzando a emitir los cheques, el monto total será de 10 mil millones de dólares y empezaremos a repartirlos a lo largo del año. Muchísimas personas están aplaudiendo el acto de generosidad de Jeff Bezos, aunque también cabe indicar de que hay otros usuarios que indican de que ya era hora de que el magnate haga algo. Recordemos de que Amazon es una de las principales empresas del mundo y una de las más grandes que genera desperdicios, que al día se genera toneladas y toneladas de plástico y cartón que son desechados por las personas que reciben sus paquetes. Entonces hay usuarios que aplauden este hecho y otros que consideran de que ya era hora de que él comience a hacer algo al respecto. ¿Ustedes qué opinan? Y por último hablemos de Justin Bieber. El cantante está generando felicidad y preocupación a los usuarios de las redes sociales. Por un lado, a raíz de la exigencia de muchísimos fanáticos e inclusive de su esposa, él decidió quitarse su famoso bigote que ha estado luciendo en las últimas apariciones que ha estado haciendo y decidió grabar este hecho para subirlo a las redes sociales. Ahora, la preocupación se genera por un video que subió su esposa, donde se puede ver que tanto ella como el cantante estaban jugando al juego del baloncesto y ver quién tenía más puntos. Al perder, Justin Bieber le grita a su esposa de que él ni siquiera estaba intentando. Como pudieron ver en el video, se ve que ella está alardeando el hecho de que ganó, a lo cual Justin parece molesto. Muchos fanáticos consideran de que no debió gritarle a su esposa, mientras que otros solo están diciendo de que él estaba jugando. Algo que es innegable, como siempre, surgen las comparaciones con Selena Gómez y como ella dijo en su momento de que Justin Bieber tendía a atacarla emocionalmente cuando se molestaba. Con toda la polémica de Dross y los youtubers españoles y los canales de salseo, espero yo no involucrarme al respecto, simplemente quiero informarles hasta lo que está sucediendo con Justin Bieber, el Rubius y la millonaria donación de Jeff Bezos. Voy a estar atento a esta y otras noticias. En la pantalla les estoy dejando mis redes sociales para que también me sigan por allá y quería invitarlos a mi canal secundario que le quiero dar un nuevo enfoque más de emprendedor, por así decirlo. Quiero empezar con ustedes proyectos digitales, quizás canales de YouTube o si quieren tener alguna tienda virtual, cómo se genera dinero por internet, cómo se puede ganar en las redes sociales, cómo crecer y ver todo este mundo que existe dentro de internet que quizás muchos de nosotros no conocemos y aprenderlo juntos. Conmigo hasta un nuevo video, gente. Nos vemos.